Se te ven como Las ojeras. ojeras. ¡Oh! También te dije que está abierta la posibilidad de ser tipo pelirroja. Alex, me hace mi cambio de look hoy día. Adiós al pelo rosado para siempre. Joven Renzo. Mis amigos han venido. ¿Por qué, Dani? Cuéntale a todo el mundo por qué han venido. Porque Didi quiere cambiar de look. Ahorita ya se ve muy poquito rosado. Queda un poquito. Si lo ven ustedes en esa luz, se ve todavía un poquito. Dio su momento un cambio. Sí. Con Dani habíamos estado pensando que sería cool que ella, la experta, que me ayude a pensar en un nuevo look para mí. Y mañana es el día en que voy a ir a hacerme. Todavía no estamos seguros exactamente qué me voy a hacer. Ok. Pero tú me tienes que ayudar, pues. Sí, te guío. Y Renzo nos da su opinión, pues, de ganar. ¿Qué vamos a hacer entonces, Dani? ¿Qué es el primer paso para poder decidir cuando quieres hacerte un cambio de look? ¿Qué es lo mejor que debes hacer? Lo primero que debes hacer es, bueno, tener una idea de a dónde quieres ir. Sabes que no quieres irte por un negro. Sí. Sabes que no quieres de repente un azul, un color fantasía. Fantasía creo que lo vamos a sacar de la mesa porque ya lo tuve. Exacto. Queremos algo más natural, pero un cambio distinto. Exacto. Si ya tienes una idea, el segundo paso, que en verdad es básico, y si no te lo hace un personal shopper, un asesor de imagen, te lo debería hacer el estilista. Acá la profesional hablando. Te debería recomendar un color que esté dentro de tu colorimetría. Es decir, los colores que vayan más con tu tono de piel para que realcen tus mejores facciones y no te las apague. Entonces, miren la preparada que ha hecho señorita. Ha venido con sus telas. Esto es que una especie de test para ver la colorimetría. Sí, sí, vamos a hacer algo simple. A ver. En verdad. A ver. En verdad, el test de colorimetría como que es súper complejo. Oye, ¿estas telas qué se ponen ellas? ¿Es para tus tests? Claro. La cosa es que podemos hacer un test como que súper largo, porque en realidad deberíamos probar muchos más colores, ver si eres tonalidad cálida o eres fría, dentro de los fríos cuáles son los mejores, o dentro de tu colorimetría, no sé, cálido o frío, cuáles son los más potenciales, etcétera, etcétera. Pero como estamos con Didi, lo vamos a hacer rápido. Vamos a simplemente probar dorado y plateado y ver cuál queda mejor en ella y cuál resalta sus facciones. Mi belleza. O si son rubios más cenizos, o rubios más como amarillos, o más naranjosos, o más marrones. Porque hay mil tonalidades. Por lo que vemos es que de verdad el dorado te ilumina. Me encanta el dorado a mí. Sí, o sea, siento que va perfecto. Bueno, obviamente con tu pelo ahorita va, pero en verdad siento que tus ojos realzan mucho más. O sea, tu color de piel se ve mucho más real, mucho más glowy, y eso es lo que debería pasar. Y con el plateado, bueno, se te ve muy bien, en verdad. Gracias. Pero si no, se da... me veo mejor que en dorado. No, lo que pasa, se te ve muy bien, eso significa que probablemente también puedas usar algunos colores fríos, pero... Si se dan cuenta, se le ve mucho más amarilla. O sea, tu piel se ve más amarilla. Uh-huh. Entonces, como hay un tema de competencia, o sea, tu piel se ve muy amarilla en vez de verse más dorada, que era lo que pasaba en el otro. Claro. O sea, se te veía como bronceada caribeña. Se me veía, me encanta, bronceada caribeña. Yeah. Entonces, acá se te ve amarilla, cosa sí. que no debería pasar. Claro. Y si se das cuenta, se te ven como ojeras. ¡Las ojeras! ¡Oh! Las ojeras que de mi padre se pueden ver con el plateado. ¡Chao, plateado! ¡Atrás, Satanás! Conclusión, ganamos con el dorado. Es cálida. Soy cálida. Mira, algo así la hago demasiado. La hago demasiado. Mira. Pero este es mucho más es blanco, más, ¿ah? Sí, es más blanco, es verdad. Cuidado porque Pinterest obviamente te saca por los peinados y después te vas. Claro. Eso, claro. Por ejemplo, es muy frío. Claro, es verdad. Ojo, es muy frío. Ojo. Mi. Ya. Dis. Esta soy yo. Amo. Me encanta. Me encanta. Amo. Esto tiene... Esto es. Pero ya, guardemos esto. Lo voy a guardar. Ya, ahora busquemos otra opción porque también te dije que está abierta la posibilidad de ser tipo pelirroja. Algo así me parece lindo. ¿Qué? Espérate, espérate. ¿No te parece? Me encanta. Este. Este está precioso. Este es una también. Tendencia ahorita, mira. French Rose Gold Beach. A su madre, ¿cuántos términos? Después de evaluar... Creo que tenemos un ganador y es el de aquí arribita. Nos vamos súper platinados, con un poco de deflecado, como dice Dani, pero igual recto. Uh-huh. Y, ¿pero eso es frío o cálido? Lo que pasa es que... Es bien blanco casi. No. ¿No? Es que mira, si te das cuenta, sí tiene fondos dorados. Ay, sí, ¿no? Tiene o sea, como termina, rinito. Claro, termina como... Sí tiene, obviamente, o sea, es de colorado casi blanco, pero no llega a ser platinado, porque blanco es este, mira. Tienes toda la razón. Este es mucho más frío. O sea, sí. Ese frío... Ese frío y ese es cálido. Dentro ya. Del mismo. Me gusta a mí también. ¿Qué dicen, amigos? ¿Tenemos un ganador? Bien, ¿eh? Yes. ¡Yay! ¡Lo hemos encontrado! Gracias, amigos, por darse el tiempo de venir y ayudarme a hacer esto. De nada. Bueno, ya continuaremos con la transformación el día de mañana. Nuevamente, amigos, les agradezco mucho por toda su ayuda en este proceso arduo. De nada. Y muy divertido.
Y no se olviden también de chequear las plataformas de mis amigos, aquí están sus Instagram, y también pueden chequear el canal de YouTube de Dani. Gracias. Hacen un contenido alucinante, porque también los videos que, y las fotos que toma y edita este señor son de locos, así que vayan a seguirlos. Y nada, nos vemos el día de mañana. ¡Hello! Estamos aquí con Andrea, saluda Andrea. Y estamos caminando ahorita en la casa de Alexander Jebelius, que me va a hacer mi cambio de look. Lo que vieron anoche va a hacerse realidad en estos momentos, así que nada, vamos para allá que estamos bien cerquita. Estoy aquí con Alex. Hey. ¡Ah! Miren esta melena fabulosa. Miren, va a estar lindo. Bueno, Alex me va a hacer mi cambio de look hoy día. Por fin me he animado a hacer algo un poco más drástico. He estado 4 años con el pelo rosado, Alex. Eso no es un cambio. Sí, yo creo que es demasiado tiempo y ya tocaba un cambio más radical. Bueno, radical no creo, pero un cambio para... Pero igual es un cambio. Va a ser un cambio, sí, para ponerte más girly. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar de esto. Vamos a comenzar. Seguimos por aquí. Nos hemos dado cuenta de que yo tengo una reunión en la noche y no voy a poder quedarme todo lo que podría para llegar al color que queremos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer este cambio de look en 2 sesiones. Hoy vamos a hacer una primera sesión, ¿no es cierto, Alex? Sí, la primera sesión donde estamos usando técnica Wales, que son mechitas súper delgaditas con las que estamos llenando toda la parte superior. Y de ahí, aparte, vamos a aclarar las puntas con Olaplex para proteger el pelo y lograr el efecto de un rubio super Barbie. Pero para poder lograr eso necesitamos hacerlo en una segunda sesión, porque no nos va a alcanzar el tiempo de hacer todo eso hoy día si queremos hacerlo bien. Y es mejor también para que el cabello no sufra tanto. Entonces vamos a continuar con la segunda sesión de esto el día sábado. Así que vamos a terminar todo esto, me voy a ir con mi cabeza mojada, tranqui, en un rato más. Y de ahí continuaremos el día sábado. Fase 1, que ha sido un poco centrada en esta parte de arriba. Ahorita no se ve mucho porque la luz, bueno, no es natural porque es de noche. Y aparte está húmedo, pero vamos a continuar con esto el día sábado. Estoy súper emocionada. También ahora que lo hemos secado nos damos cuenta de algunas cosas que queremos aclarar más y difuminar y todo. Así que prepárense. El sábado continuamos.
¡Hello! Ya estamos sábado, mágicamente, sí. Aquí está Alex. Hey. Y hoy vamos a continuar. El color quedó súper, ese día no lo pudieron ver, pero en las raíces quedó muy, muy bien. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Sí, hoy día vamos a aclarar las puntas. Vamos a trabajar la parte de largos para limpiarla un poquito de los restos del rosado que hemos tenido en la última ocasión. Y vamos a volver el pelo más rubio todavía. Así que tenemos que ver cómo va a quedar. Bien, entonces vamos a comenzar y digamos adiós al pelo rosado para siempre. Quizás ustedes no noten mucha diferencia, pero yo la noto. Estoy pero rubia así, rubia Barbie. Me encanta, me da una calidez. Le amo. Ha quedado increíble el color, Alex. Sí, a mí también me encanta. Está lindo. Para estar rosada durante casi, ¿cuánto? Cuatro años. Lo logramos solamente en 2 sesiones. Sí. O sea, ya logramos un color rubio bien limpio y bueno, los cambios se logran con facilidad cuando sabes qué es lo que quieres. Y con paciencia. Eso. Está lindo el color. Veamos. ¿Cómo ha quedado este pelo? Está hermoso, estoy afanada. Alex, escúchame. Aquí mira, mira este color. Es que me fascina, quedó hermoso. Muchísimas gracias. Ahora sí tenemos la raíz bien trabajada con técnica Wells. Ya estás muy diferente. Sí, me siento fabulosa. Soy la Barbie peruana. Bam. Espero les haya gustado este cambio de look. Como pueden ver, aquí está el antes y el después. Sí, es un cambio fuerte para mí. Hace tiempo que quería algo diferente. Ya son 4 años con el rosado y está mucho más clarito. Siento que me ilumina bastante el rostro. Me encanta. No sé, también seguir a Alex en sus redes. Le voy a dejar sus redes por acá abajito para que le den una seguida. Sí, es una seguida. Bueno, una chequeada y una seguida, pues. Compartan el amor. Síganlo y denle like a su post. Y con esto nos retiramos. Espero les haya gustado el video, mis sexy days. Lo hacemos con lucrín y compasión. Suscríbanse al canal haciendo clic ahí abajito, dándome un like también al video y tocando la campanita para que nunca se pierda nada. Nos vemos en un próximo video. Bye. Soy Dani y aquí está el joven Renzo. Joven. Joven. ¡Au! Dime que era beso. Acabo de golpear horrible. ¡Au! No sé si se grabó, pero en caso no se grabó.